Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal. Yo soy Asinoreb y hoy fíjense que tenía muchas ganas de hacerles este video en donde quiero comparar estos dos efectos. Son el efecto Aura o Aurora Camaleón de la marca de Fantasy Nails y de Lovely Nails. Son dos marcas muy reconocidas, muy distintas entre sí, pero pues aparentemente sería el mismo producto. Yo lo quiero ver así a contraluz, incluso veo así como que exactamente el mismo, se los voy a abrir. La diferencia enorme pues es el precio. Vean qué chulada, es una hermosura esto. La verdad es que aquí en mi mesa de trabajo tiene muchísimo éxito. Y este otro, vean, los dos traen pues una cantidad similar, claro que ya están usados ambos. Vamos a ver si en las tapas se nota la similitud. Miren, yo siento que sería exactamente el mismo, pero vamos a verlo pues ya aplicado. Fantasy Nails tiene un costo de 50 pesos y pues es muy fácil encontrarlo. Lo encuentras prácticamente en todas las tiendas de uñas, en todas las tiendas donde venden o manejan cualquier artículo de uñas, se vas a encontrar productos de Fantasy Nails. Es una marca mexicana, obviamente. Y Lovely sí es como que más difícil. Si bien hay muchos distribuidores ahorita, no es como que esté presente en todos lados. Voy a estar aplicando una capa de top. Es un top de la marca DMC. La verdad es que a mí me gusta mucho este para aplicar efectos. Y lo voy a aplicar sobre toda la uña. Aprovechando que me puse estos tips para el otro videito. Entonces vamos a aplicarlo. Es una capa delgadita y vamos a poner también en esta. Y solamente voy a llevar a la lámpara por 30 segundos. Esto me va a ayudar para que el efecto se fije y no se resbale, porque si tú lo dejas por más tiempo ya no se adhiere. Este es el truco, 30 segunditos. Y esto aplica para los efectos que son en pigmento. Recuerda que cuando son en glitter extra fino o que son más pesaditos, requieres dejarlo que tenga capa de inhibición. Ya le puse 30 segunditos aquí. Por cierto, aparte de comentarles lo de los efectos, quiero decirles, les súper recomiendo esta lámpara, chicos. No había tenido la oportunidad de trabajar con ella. Esto es una Zoom 2C. Es una lámpara clásica, de hecho la tiene Organic, solamente pues cambia con su logo. Pero es de las mejores lámparas que he tenido. Si estás buscando una lámpara que sea buena, esta es la indicada. Porque no batallas para que te cure. Ya ven que muchas veces tenemos que hacer esto que acabo de hacer, de volver a introducir el dedo pulgar para que seque bien de los lados. En esta lámpara no, no es necesario, porque tiene una cobertura muy amplia y queda perfecto. Bueno, en este dedito voy a aplicar primeramente lo que sería el de Fantasy. Quiero que ustedes vean, vamos a hacer un poquito de zoom. Y lo voy a aplicar directamente con la yema de mis dedos. De mi dedo, perdón. Lo llevo de un lado al otro. Obviamente que estoy aplicándolo sobre un tip cristal. O sea, el efecto va a ser diferente si lo aplicas sobre una base negra o sobre una base nude, que es la que más me piden a mí, es la nude. Mucho me piden. Creo que en esta semana solamente he hecho unos 15 sets utilizando este efecto. Miren, así es como se ve el de Fantasy Nails. Ahora vamos a ver cómo se ve el de Aurora. El de Lovely Nails, perdón. El de Lovely tiene un costo, bueno, a mí me costó 100 pesos este botecito. No sé si sea un precio oficial, chicos, porque pues muchas veces uno lo adquiere con revendedores, entonces no sé, de verdad no sé si sea su precio oficial, pero a mí eso fue lo que me costó. Estamos hablando que en dólares serían aproximadamente unos 5.50 a $6. El de Lovely y el de Fantasy más o menos son $3 con 50 centavos. Y me atrevo a decir que trae un poquito más de cantidad el de Fantasy. Bueno, pues aquí están aplicados los dos. Vamos a ver si puedes lograr así. Oh, no sé cómo para que se vean ambos. Debí habérmelos puesto en otras, ¿verdad? Si me preguntan, son exactamente el mismo. El mismo, el mismo, el mismo.
Me gusta mucho la marca de Lovely. Quisiera tener muchas cosas de esta marca, pero pues si me voy a comprar dos de este con lo que cuesta este y voy a tener más producto, creo que me voy por el Fantasy. Me voy a inclinar por el de Fantasy Nails. Me gustaría hacer una comparativa con uno de los chinos, que son, no sé, que te cuestan 20 pesos, pero en este momento no tengo ese efecto aquí a la mano para podérselos mostrar. Entonces, bueno, son dos marcas mexicanas. Ya les dejo yo aquí, pues, el resultado, ustedes dirán. En la miniatura voy a estar haciendo un collage, voy a poner ambas imágenes una junto a la otra para que tú puedas checar y puedas tener una mejor pues perspectiva, pero a mi parecer es el mismo, se aplica exactamente igual, tiene la misma presentación y tiene la misma consistencia, o sea, no se ve diferente en nada, solamente el contenedor y lo que es la marca, pero fuera de eso. Yo diría y juraría que son el mismo producto. Bueno, pues ahí se las dejo, chicos. Muchas gracias por acompañarme en este video. Ya saben, como siempre, yo les deseo todo lo mejor. Bendiciones, éxito. Los quiero mucho y los espero la próxima vez. Bye bye.